Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por eh, venir a este pequeño encuentro. Hoy estoy muy contenta de presentar con estas personas tan queridas y tan buenas personas de Podemos este escudo climático. Hoy estoy acompañada de Susana Hornillo, nuestra candidata a la alcaldía de Sevilla, también de Roberto Sotomayor, nuestro candidato a la alcaldía de Madrid. de María Marín, una compañera muy querida, nuestra candidata en la región de Murcia, que es una persona que se ha dejado la piel defendiendo nuestro medio ambiente y que es la responsable de que hoy el Mar Menor tenga más derechos que antes. Sin ti no habría sido posible, María. Muchas gracias. Y también de un completamente recuperado Pablo Echenique. Al que le quiero dar las gracias y que alguien se le han caído los papeles. Con que te entiendas la letra y no como Rajoy, suficiente. O sea que... Decía que Pablo Echenique, que ya está completamente recuperado y que la próxima vez que le diga que vaya a urgencias, espero que vaya, es una de las personas o la persona detrás de algunas de las mejores ideas de Podemos y de muchas de las ideas que hoy vamos a presentar hoy aquí. una persona que siempre trabaja eh, con muchísima dedicación en la sombra escribiendo muchos documentos. así que quiero que le pidáis un aplauso y, y mi cariño. que nunca es poco el reconocimiento. y mirad. en estos años hemos aprendido a enfrentarnos a cosas muy difíciles en este país. Con la pandemia de la COVID-19, de un día para otro, aunque parece que ahora sea parte de un pasado muy lejano, tuvimos que encerrarnos en nuestras casas para protegernos de un virus desconocido. Durante muchos meses, sin ver a la gente querida, parece que hubiera sido en otra vida, ¿verdad, compañeros y compañeras? Pero fue hace muy poquito tiempo y a diferencia de lo que ocurrió en la crisis financiera del año 2008 en la que el gobierno contribuyó al sufrimiento de nuestra gente, dejando caer los servicios públicos, fomentando las privatizaciones, este gobierno, el gobierno de coalición con el impulso de Podemos, construyó un escudo social sin precedentes. Un escudo con el que protegimos, a través del mecanismo de los ERTES, a cientos de miles de personas, de salarios y también a miles de empresas. Sostuvimos con los brazos de lo público a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de este país. Construimos un escudo social. Frenando los desahucios, interviniendo como nunca antes habíamos hecho el mercado del alquiler, prohibiendo los cortes de suministros para proteger a la gente en los momentos más difíciles. Y eso fue gracias al impulso, al motor de Podemos dentro del gobierno de coalición. Hoy seguimos impulsando las medidas. Hoy conocíamos el dato del IPC y a mí me preocupa que el ministro Planas y el Partido Socialista, la parte socialista del Gobierno, estén mandando el mensaje a la ciudadanía de que, de alguna manera, tenéis que tener una fe ciega en el Gobierno, confiar en que los precios de los alimentos finalmente van a bajar. Porque yo creo que hay mucha gente que tiene la sensación de que, así como este Gobierno ha sido valiente, interviniendo por primera vez los precios de los alquileres de manera masiva, como no se había hecho nunca en este país, limitando las subidas al 2%, impulsando la congelación de facto de los alquileres durante toda la pandemia, una medida que recuperamos hace unos poquitos meses cuando los alquileres empezaron a subir, creo que la gente tiene la sensación de que este gobierno, a este Gobierno le ha faltado valentía con la gran distribución alimentaria que le ha faltado valentía con los grandes supermercados como Mercadona o Carrefour. Creo que no le podemos pedir a la gente que tiene que llenar la nevera, insisto, cada semana y que tiene que cambiar de alimentos y eligiendo algunos alimentos que no son los que preferiría darle a sus hijos y sus hijas, pero elige los alimentos que se puede permitir, que le pidamos a esa gente que espere. El Gobierno tiene que ser valiente. Hay que intervenir la cesta de los alimentos, compañeros y compañeras, y hay que hacerlo ya, para bajar la inflación y para ponérselo un poquito más fácil a toda esa gente que le cuesta mucho llenar la nevera o que tiene que elegir otros alimentos. Y en ese... Es importante esto porque el tiempo nos ha dado la razón. Se ha demostrado, y los datos de empleo lo avalan, creo, con muchísima claridad. Tenemos más de 20 millones de personas trabajando en España, algo que no veíamos desde, desde el 2008. Se ha demostrado que la protección social en los momentos difíciles no solo es lo más humano, que me parece un argumento suficientemente bueno para aplicar una política, sino que además ha sido económicamente lo mejor. La economía española crece como muy pocas otras economías del mundo, precisamente porque hemos protegido a la gente en los momentos más difíciles. Y digo todo esto porque creo que es importante que entendamos que la emergencia climática, que la sequía, que el riesgo enorme de desertificación que tiene nuestro país las olas de calor que cada vez van a ser más recurrentes, más habituales, no es normal las temperaturas que estamos viendo en este mes de abril, pero por desgracia, compañeros y compañeras, creo que se van a convertir en lo normal, tenemos que ser conscientes de que esto es una pandemia silenciosa. Es un problema silencioso, pero muy grave, que va a afectar de manera directa a la salud de la ciudadanía de nuestro país, especialmente a las poblaciones más vulnerables. Y este Gobierno y los Gobiernos que salgan de las próximas elecciones del 28 de mayo se tienen que tomar la sequía y las olas de calor en serio. Y tienen que construir, tenemos que construir desde el Gobierno de coalición un escudo climático: un escudo que proteja a las poblaciones más vulnerables, que son las poblaciones que ya sabemos cuáles son: los niños y las niñas las personas mayores, las personas en situación de dependencia, las personas sin hogar, las personas que tienen alguna patología previa, esas son las personas más vulnerables a las olas de calor, son las personas que tenemos que proteger. Este escudo climático es un plan de contingencia que haría obligatorio, por ejemplo, que todos los centros que atienden a esta población vulnerable, las escuelas infantiles, las escuelas, los centros de salud, las residencias tengan obligatoriamente por ley que tener sistemas de refrigeración, buenos sistemas de refrigeración, ventiladores, pero si no es suficiente con ventiladores para mantener una temperatura adecuada durante el verano, que haya también. Eh, toldos, que haya también sistemas de aire acondicionado, que se adapten los horarios de esas escuelas y de esos centros residenciales al calor, que seamos capaces de adaptar todos nuestros sistemas, especialmente los sistemas que atienden a las, fa a las familias y a los colectivos más vulnerables a las olas de calor. También que las comunidades autónomas y muy especialmente los ayuntamientos, ahora lo van a explicar también Roberto y Susana, tengan la obligación de tener, del mismo modo que tenemos campañas de frío, campañas de calor. Las personas sin hogar son un colectivo de enorme riesgo ante las olas de calor. Necesitamos proporcionarles medios para que se enfrenten al calor, gorras, protección solar ropa que sea suficiente para el verano, que los albergues estén, igual que están abiertos durante la noche, en invierno, que estén abiertos durante el día para que puedan estar en un lugar fresco con acceso a hidratación. Y además, nos parece muy importante, y esto lo asumo en primera persona, me comprometo a impulsarlo desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que sabéis que estamos a través de los fondos europeos ampliando muchísimo la teleasistencia avanzada para que las personas mayores se puedan quedar el mayor tiempo posible en sus casas, que la teleasistencia avanzada tenga un protocolo para las horas de calor, para que haya un seguimiento intensivo de las personas vulnerables, de los colectivos vulnerables durante el calor. Y que, eh, además de, de hacer ese seguimiento intensivo, haya pedagogía. En España hemos estado, por lo menos yo que soy navarra, y allí todavía hace algo de fresco, estamos muy acostumbrados a que en todos los locales hay calefacción para el invierno, o en muchos sitios, por lo menos no se entiende que hubiera una escuela que no tenga calefacción, pero estamos mucho menos acostumbrados al calor. Tenemos que adaptarnos al calor y tenemos que hacer pedagogía. La gente tiene que desplegar medios de autoprotección también frente a las olas de calor. Y, por último, creo que tenemos, ahora los compañeros van a explicar el resto de medidas del escudo climático, pero creo que es muy importante que entendamos que los ayuntamientos, y para eso las elecciones municipales de este 28 de mayo y las elecciones autonómicas son muy importantes, necesitamos convertir las ciudades en lugares seguros frente al calor. Los, no puede depender de los alcaldes que se talen árboles en las ciudades de este país. Tiene que estar prohibido. Instalar árboles en medio de una emergencia climática, más en un país en riesgo de desertificación como es España. Y es fundamental que todas las ciudades, todas las ciudades, tengan protocolos contra las olas de calor y tengan una red de refugios climáticos, que, los, que las bibliotecas públicas, que los centros cívicos estén abiertos durante las olas de calor para que todo el mundo pueda estar en un lugar seguro, a una temperatura adecuada para la salud y con acceso a hidratación. Es indecente que haya ciudades como la ciudad de Madrid donde no hay prácticamente fuentes de agua pública y que cuando les preguntas a los responsables por qué han quitado las fuentes es para que las personas sin hogar no puedan acceder a las fuentes. Eso es aporofobia, compañeros y compañeras, y es una vergüenza. Y este partido no lo va a permitir si está en el gobierno, en cualquier gobierno. Termino ya con una última reflexión. Tengo la sensación de que, con matices, el bipartidismo se ha negado a ver una realidad que es ya una realidad en España. Decir verdades incómodas es una cosa que caracteriza a Podemos y creo que esta verdad incómoda también la tenemos que decir en esta campaña electoral. Y es que España está gastando un agua que no tiene. Estamos gastando un agua que no tenemos, compañeros y compañeras, y es fundamental que, a, que apliquemos criterios de interés general, que apliquemos criterios que pongan por delante el bien común, que pongan por delante el consumo de las personas, que pongan por delante a las explotaciones agrícolas y ganaderas, que son de pequeños y de medianos productores, que producen aquí, que venden aquí y que pagan sus impuestos aquí. Y no las explotaciones agrícolas hiperintensivas, que se lo ponen muy difícil a nuestro campo y a nuestra gente productora. Y para aplicar esos criterios de bien común, las administraciones públicas se lo tienen que tomar en serio y tenemos que ser valientes. Yo no espero nada del Partido Popular. El Partido Popular tiene entre sus filas, lo decíamos el otro día, lo decía Pablo Echenique y yo se lo copié. El señor Moreno Borilla es el Bolsonaro andaluz. Es una persona que va a cometer una salvajada en Doñana, que es la principal reserva ecológica de Europa. Seguro que ahora Susana lo va a explicar mucho mejor que yo. El Partido Popular está a medio telediario de decir que la Comisión Europea es socialcomunista, compañeros y compañeras. A medio telediario, porque le están denunciando y dejando en evidencia que lo que quieren hacer con Doñana es una auténtica salvajada ecológica. No espero nada de ellos. Lo único que podemos hacer, compañeros y compañeras, es la suficiente presión desde los gobiernos y desde la sociedad civil para que retiren inmediatamente esa ley y que se cierren de una vez por todas los pozos ilegales en Doñana. Pero yo sí espero algo más del Partido Socialista y le pido que seamos valientes, que si hay que mirarle de tú a tú a la agroindustria, que está empobreciendo a nuestro campo, que lo hagamos. Que si hay que hacer moratorias de agua a esa agroindustria, que lo hagamos, que seamos valientes, porque hay que decir una verdad incómoda: y es que estamos gastando un agua que no tenemos, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Os dejo con la próxima alcaldesa de Sevilla. Todo tuyo, Susana. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Ione, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, quiero mostrar mi agradecimiento por tener la oportunidad de compartir este espacio. Vengo de una comunidad eh, autónoma y de una ciudad en particular que sufre de forma muy cruda los efectos del cambio climático, de las altas temperaturas, y es algo que se nota no solo, eh, afecta no solo a la diversidad eh, natural, sino también tiene un impacto social tremendo, porque aumenta de una forma exagerada mmm, la brecha de desigualdad. En esta semana, en Sevilla, por ejemplo, hemos alcanzado los 40 grados a la sombra. No se afrontan igual este tipo de temperaturas si tienes o no tienes capacidad de pagar el aire acondicionado. Y concretamente en Sevilla, además, igual que en otras ciudades andaluzas, hay muchas familias que ni siquiera tienen acceso adecuado al suministro eléctrico. Por tanto, eh, el aumento de temperatura no se afronta de la misma manera según el sector social al que pertenezcas. Y bueno, en estas últimas semanas se ha abierto el debate, como bien ha comentado Ione, sobre... Eh, la sequía, sobre la situación del Parque Nacional de Doñana y sobre esa amnistía de regadíos ilegales que pretende hacer el Gobierno de Moreno Bonilla. Bueno, tenemos que decir que este debate, aunque puede ser nuevo para muchas personas, no es nada nuevo para Podemos en Andalucía, que llevamos desde 2015 exigiendo tanto a gobiernos del PSOE como a gobiernos del PP que tomen cartas en el asunto, que frenen de una vez esos regadíos ilegales porque ponen en riesgo a los pequeños agricultores que sí utilizan procesos legales para regar sus, sus cultivos, que ponen en riesgo también el suministro de agua potable de municipios que están alrededor y que amenazan de forma eh, drástica y quizás sin retroceso la situación de unos humedales que son... Mmm, eh, reserva de la biosfera y también están declarados como patrimonio mundial por la UNESCO. Entonces, desde aquí queremos de nuevo pedirle a Moreno Bonilla que cese en esa senda negacionista que ha empezado, que cese en su empeño de aprobar ese despropósito de ley que ni va a acabar con los regadíos ilegales y que de salir adelante lo que va a suponer va a ser una multa multimillonaria que al final acabaremos pagando todos los andaluces y las andaluzas. Lo que sí debería de hacer es impulsar. Un proceso de transición productiva en la comarca del condado de Huelva, porque en esta situación de crisis de eh, recursos hídricos es necesario impulsar ese proceso de transición productiva, porque en un futuro no tan lejano, seguramente ya no podrá ser el principal sector productivo de la zona. Así que por ese camino sí que debería transitar Moreno Bonilla. Y bueno, en este. Nuevo contexto de cambio climático. Hay muchas familias que viven de, directamente del sector del campo y, en ese sentido, dentro de este escudo climático que, que presentamos aquí, tenemos, en primer lugar, que mmm, tomar medidas inmediatas para no dejar caer a ningún pequeño ni mediano productor agrícola ni ganadero. En este contexto de sequía, mmm, ya hay mmm, muchas cosechas que que no, no tienen remedio, que se han perdido, por ejemplo, el caso de los cereales. La falta de lluvia en esta primavera ha sido terrible para los pequeños y medianos agricultores. En este, en este contexto resulta fundamental que el Gobierno amplíe las partidas para las ayudas directas a este sector, también las líneas de financiación y, por supuesto, que adapte eh, las reglas de la PAC para no dejar caer a ninguno de estos pequeños y medianos productores. Estamos hablando de declarar la sequía como una causa de fuerza mayor, en el mismo nivel que una declaración de zona catastrófica, y también que dé permisos eh, extraordinarios para esos pequeños y medianos ganaderos, que una vez que ya se sabe que hay una plantación, que no tiene manera de, de, de salir adelante, por lo menos que esos pequeños y medianos ganaderos puedan utilizar esas plantaciones para que sus animales, al final, pues la consuman directamente a diente. Y tenemos que, que hacer hincapié, compañeras y compañeros, que esto además nos pone en una situación de soberanía alimentaria, de soberanía alimentaria, porque tenemos que Potenciar eh, la, nuestros pequeños y medianos agricultores y ganaderos frente a esos fondos buitre, frente a esas multinacionales extractivas que están deseando que nuestros pequeños productores eh, lleguen a una situación de mmm, quiebra y seguir avanzando y quedándose con nuestro campo. Así que, en ese sentido, esto es una situación, como digo, de justicia. Y además esto tenemos que hacer hincapié en que a medio y largo plazo es una apuesta, una apuesta porque la mm, forma, el, la metodología de los pequeños agricultores, de la agricultura tradicional, de la ganadería tradicional, es mucho más sostenible y también eh, cuida al medio ambiente, no como esas grandes eh, compañías eh, extractivas que lo único que buscan es tener un beneficio a corto plazo. Y les da igual dejar todos los cadáveres ecológicos que haga falta en esos territorios que van expoliando a su paso. Bueno, y siguiendo con la protección de nuestro entorno natural, de nuestros campos, de nuestro medio rural, por supuesto, tenemos que eh, poner también el foco en nuestros servicios de público de extinción, de incendios y también de protección civil. en este contexto de sequía que estamos sufriendo con estas olas de calor que todos los años se repiten, que ahora mismo estamos incluso en una de ellas en muchas partes de españa, la probabilidad de tener un incendio es cada vez mayor. estamos hablando de que es necesario aumentar los recursos materiales y humanos de nuestros servicios de extinción de incendios y también de protección civil. Y tenemos que tener en cuenta que esto no solo es algo coyuntural, porque estamos ahora atravesando una situación de sequía verdad extraordinaria en este mes, sino que esto tiene que ser visto como algo a largo plazo, porque esta situación la vamos a ir viendo en veranos venideros. Esto ya lo tenemos muy claro. Eh, la situación de calentamiento global es algo en, la, en lo que no podemos frenar. En ese sentido, nuestra apuesta es hacer un refuerzo no solo coyuntural, sino un refuerzo permanente de nuestro Servicio de Extinción de Incendios y de Protección Civil. Sí. Tenemos que apostar, como digo, por un refuerzo permanente. Y también tenemos que recordar que los incendios se apagan en invierno en invierno, con antelación. Y además también tenemos que recordar que los que se juegan la vida por apagar esos incendios necesitan trabajar en las mejores condiciones laborales y que sus derechos sean garantizados. Por eso es clave desbloquear de una vez la ley de coordinación de los servicios de prevención, de extinción de incendios y también de salvamento dentro del de Plan de eh, Salvamento Nacional de Protección Civil y también eh, potenciar ahora en el trámite parlamentario el anteproyecto de ley general de los bomberos forestales, porque tenemos que garantizar las mejores condiciones dentro, dentro del sector. Es fundamental no olvidarnos de las personas que ponen su cuerpo, su vida en juego para salvar nuestros campos, nuestros entornos rurales y nuestros entornos naturales. Y también dentro de la ley de, eh, básica de los bomberos forestales. Una clave es la prevención. La prevención es fundamental. Por eso, en este contexto actual, que estamos a las puertas, desgraciadamente, de una nueva temporada de incendios, es fundamental desbloquear estas leyes y potenciar de nuevo la tramitación de la ley básica de los eh, bomberos forestales. Así que nada, muchísimas gracias. Paso la palabra a Roberto, compañero. Muchísimas gracias. ¿Hoy qué día es? Hoy es, 28, hoy es 28 de abril y queda un mes para abrir las puertas de Cibeles. Un mes para abrir las puertas del Ayuntamiento. Que no nos olvidemos, que no nos olvidemos. Y tengo un mensaje para la señora Ayuso, para el señor Bonilla y para el señor Almeida. Menos campos de golf y más parques de agua para que se puedan refrescar nuestros vecinos y nuestras vecinas de Madrid. Empezamos fuerte. Veréis, eh, preparando unas líneas ayer, he tenido una semana complicada, pero este acto me apetecía hacerlo porque creo que es muy importante lo que vamos a dar hoy. Y estaba escuchando música y me saltó una canción en mi playlist de, de Joaquín Sabina, ¿no? La de que habéis hecho con mi mes de abril, ¿no? Qué ha pasado con mi, mes de, con mi mes de... ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Quién me ha robado la primavera? Este es el drama. Yo me acuerdo cuando entrenaba que para mí los meses de abril y mayo eran los meses eh, los mejores meses porque eran los meses de temperatura más fresca donde yo mejor entrenaba. Esto se ha terminado. Esto se ha terminado porque hemos pasado directamente de llevar un jersey de cuello alto a directamente ir en manga corta. Lejos de las bromas, esto es un drama. Pero es un drama. Es un drama que tengamos, que tengamos dirigentes políticos que son negacionistas de la emergencia climática y no nos podemos permitir esto porque la emergencia climática nos está pasando por encima. ¿Cómo responde esta gente? Pues con fake news. Les ha caído como un jarrón de agua fría toda esta realidad y responden con, con pues eso, con cosas como tan distópicas como lo de Doñana, ¿no? En Andalucía, ¿no? Creo que el otro día coincidí con Almeida en un acto fue un encuentro fue un encuentro, no, fue un encuentro entrañable, porque fue entrañable, fue entrañable porque él no lo sabe aún, pero va a perder la alcaldía de Madrid el próximo 28 de mayo. No lo sabe, pero no lo sabe aún, pero y él me dijo, "Bueno, corriendo me vas a ganar, pero aquí no me vas a ganar." Le dije, "Bueno, tú tranquilo. Vete preparando las maletas porque creo que no eres consciente." Y me dijo una cosa que hablando sobre emergencia climática me hizo una cosa, me dijo una cosa que me hizo reflexionar mucho, ¿no? Me dijo, "Hombre, Roberto, pero esto de la emergencia climática hace 30 años no estaba sobre la mesa. Y yo le miraba con cara de. ¿Os acordáis de los dibujos de Candy Candy, no? Yo miraba con ojos de Candy Candy y decía, pero, pero, pero este señor no se ha enterado de que hace 50 años hubo una convención en Estocolmo. Que no es de hace 30 años, señor Almeida, que esto es de hace 50 años. No se entera de nada. No se entera de nada. La gestión de Almeida es muy peligrosa. Y ahora ya me pongo en modo serio porque es muy peligrosa. Se ha cargado 100.000 árboles. En los últimos tres años, 100.000. No le tuerce la mano para hacerlo. Se ha cargado el parque calero de nuestro barrio, metiendo asfalto, cortando árboles. Lo que no ha cortado son los árboles donde están las terrazas, para que la gente tenga que consumir para protegerse de las olas de calor. Eso es un drama. Ese es el alcalde que tenemos en la Ciudad de Madrid. Nos ha metido asfalto en las calles en lugar de buscar otro tipo de materiales que puedan ser materiales que evite ese efecto de isla calor que nos pasa cuando llega la ola de calor a la ciudad de Madrid. Tenemos un problema en la ciudad de Madrid que se llama José Luis Martínez Almeida y la única solución que tenemos es que el próximo día 28 salgamos a votar para quitarle y que haya un ayuntamiento con un gobierno que se tome en serio la emergencia la emergencia climática. Hoy las compañeras están hablando de diferentes medidas, pero yo me quería centrar en algunas en concreto para la ciudad de Madrid, porque el año pasado hubo un trabajador de 60 años que murió de un golpe de calor porque estaba trabajando a casi 40 grados de temperatura bajo el sol con un traje de poliéster. Y yo digo, en mi ayuntamiento no va a trabajar nadie de 12 a 6 cuando haya una ola de calor. Lo digo alto y claro, no va a trabajar nadie. Y si las empresas tienen que parar su actividad, para eso están los certis, como escudo social. Hay que decir las cosas claras. En mi ayuntamiento no va a haber ningún trabajador que no tenga el equipamiento adecuado. No va a haber nadie que trabaje con un traje de poliéster, que es una vergüenza. Y por supuesto, y esto es importante, no va a haber servicios privatizados. Que nadie está hablando de eso. Que se ha mirado todo el mundo para otro lado. Muere un trabajador y el alcalde mirando para otro lado. Muere un trabajador y la empresa mirando para otro lado. La impunidad, compañeros y compañeras. La impunidad y hay que acabar con ello. Pero quiero ir mucho más allá. Quiero ir mucho más allá. Porque no solamente se trata de la protección laboral de nuestros trabajadores en plena ola de calor. Hay que ir mucho más allá. Y creo que tiene mucho que ver con los espacios verdes. Con con esta tala masiva de árboles que ha cometido este gobierno del Partido Popular. Hay que proteger con seguridad jurídica a los árboles. Hay que prohibir la tala masiva de los árboles. En mi ayuntamiento vamos a plantar un 30% de árboles en suelo urbano. Esas son políticas. Esas son políticas valientes. En mi ayuntamiento, claro que va a haber playas. Claro que va a haber playas. Va a haber... 131 playas, en los 131 barrios y esas playas son parques de agua con jardines, con zonas verdes, con árboles, para que haya una posibilidad de paliar los golpes de calor, porque claro, claro, compañeras, esto es un esto también tiene un tono de clase. La gente de Libres 35 no se muere por un por un golpe de calor, pero nosotros sí. No nos vale con las piscinas privadas. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener una piscina privada. Por eso hay que conseguir y hay que trabajar en conseguir los refugios climáticos. Refugios climáticos para que todo el mundo tenga derecho a ir, como decía Yone, a un centro cívico, cuando venga una ola de calor, para poder protegerse, para poder beber. Yo el otro día me fui a correr al Parque eh, Juan, eh, eh, Juan Pablo II. Juan, no, no, Juan Pablo II. O Pablo II, ¿no? O Pablo. Al lado de la, de la carretera de Barcelona. Bueno, pues es un parque en donde no hay ni una sola fuente para ver agua. Es terrible. Es terrible, compañeras y compañeros. Es terrible que tengamos en el Ayuntamiento un parque tan bonito y sin embargo no hay una fuente para ver agua. Por tanto. Hay que revertir todo esto, me estoy quedando sin voz, lo siento. Vamos a revertir todas estas políticas, vamos a conseguir los refugios climáticos para que la gente pueda tener la oportunidad de protegerse de las olas de calor. Claro que se puede hacer, os van a decir que esto es cosa de socialcomunistas locos, pero no, lo que es una cosa muy loca es la emergencia climática. Lo que es muy loco es que haya una persona como Isabel Díaz Ayuso que echaba de menos los atascos a las 2 de la mañana. Lo que es muy loco es que tengamos a un alcalde de Madrid. A un alcalde de Madrid que prometió en campaña electoral acabar con Madrid Central, y esto no es un sueño, esto es una realidad. Lo vamos a hacer el próximo 28 de mayo con una papeleta que ponga Podemos. ¡Adelante! ¡Que sí se puede! Y como. Y como yo ya estoy en modo meeting, porque estamos en campaña electoral, le quiero pasar la palabra a una mujer valiente en mayúsculas que está haciendo frente en Murcia a un auténtico, no solamente terrorista sanitario, sino un terrorista medioambiental. María Marín, adelante. Bueno, muy buenos días compañeros y compañeras bueno pues de nuevo un placer estar aquí con todos vosotros tener la oportunidad de, de participar pues en un debate en una charla en, en, en exponeros eh, una serie de propuestas eh, muy necesarias que lleva eh, podemos que va a llevar podemos en, su, en sus programas electorales para eh, pues combatir combatir esta situación que está viviendo nuestro país de sequías extremas ¿no? Eh, ni qué decir tiene, creo que no hace falta pues, decir que estoy aquí sentada con estas figuras y que desde luego para mí siempre es un auténtico honor estar aquí esta mañana ¿no? con estos compañeros y estas compañeras. Muchas gracias. <laughs> decía, decía Ione hace un momento que estamos gastando ya en nuestro país, en España, un agua que no tenemos. Pues creo que, aunque sea algo de sentido común y parece algo de perogru, yo lo, lo que voy a decir, pero lo primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es reducir el consumo de agua que España no tiene. Creo que es algo de sentido común. No hace falta ser Einstein, ¿verdad? No hace falta ser Einstein para entender que nos tenemos que adaptar todos y todas todos y todas a los caudales hídricos que tenemos en este momento en nuestro país y que no podemos seguir gastándolo por encima de las posibilidades, no de nuestro país, sino de nuestro planeta, porque no tenemos otro. Y eso tenemos que entenderlo todos y todas de una vez. Mirar, 3 de agosto de 2020, región de Murcia, donde ya más del tercio de nuestra región es ya puro desierto, ¿vale? 3 de agosto de 2020. Eleazar Blandón, un joven jornalero era abandonado a la puerta de un centro de salud con un golpe de calor. 11 horas trabajando a más de 40 grados. Esto es un asesinato, compañeros y compañeras. Esto es un asesinato. Y hay que decirlo alto y claro: nada está, ningún interés económico por encima de los derechos humanos. Nada. ¿Y sabéis lo que os digo? Que Podemos está aquí para garantizar eso: que no hay nada, ningún interés económico, financiero, ni de ningún tipo por encima de los derechos humanos. Mirad, una de las cosas que va a pedir Podemos es una moratoria a los regadíos hiperintensivos, que resulta que ya en casi toda España, y sé muy bien de lo que hablo en mi región, están en manos de fondos buitre o de esas macroindustrias agrícolas extractivistas que la inmensa mayoría ni siquiera son de nuestro país, son de capital extranjero que vienen a mi tierra, que se llevan toda la materia prima. Que dejan nuestras tierras hechas eriales, el dinero, el beneficio, no reporta en la gente de mi tierra, no reporta en la gente de nuestro país y solamente nos dejan sus desechos, su porquería y su contaminación. Y no lo vamos a seguir permitiendo. No lo vamos a seguir permitiendo, compañeros y compañeras. Lo mismo pasa con las macrogranjas. Lo mismo está pasando con las macrogranjas intensivas. Ya está bien. Pedimos una moratoria para las grandes macrogranjas intensivas y además queremos que las que ya están instaladas pues tengan el control y la inspección que deben de tener. Hay que inspeccionar las macrogranjas y ver qué consumo de agua se está haciendo en esas macrogranjas, porque normalmente es excesivo hay que ver el control del agua. y además, otra cosa muy importante, que es algo que está contaminando nuestros acuíferos. no tenemos ya apenas agua. no tenemos apenas pozos que estén sin contaminar. no tenemos ya en nuestro país apenas pozos que no contengan nitratos u otra serie de contaminantes. y resulta que todavía en este país hay grandes macrogranjas que tienen purines directamente sobre el suelo, sin impermeabilizar y sin ningún tipo de protección. Esto es una locura, no nos lo podemos permitir en nuestro país. Y desde luego nosotros nos vamos a poner con eso, nos vamos a poner con eso, porque como muy bien dice nuestra secretaria general, hay verdades incómodas, pero que hay que decirlas, que hay que decirlas. Y además, ¿sabéis qué pasa, compañeros y compañeras? Que primero las decimos y cuando pasan una serie de meses, vienen unos señores y unas señoras en Europa y nos dicen, anda, pues si estos de Podemos tenían razón. ¿Verdad? Pues con esto va a pasar exactamente igual. Con esto va a pasar exactamente igual, compañeros. Mirar, no solamente nos quejamos de lo que pasa. Podemos, siempre señala las cosas que están sucediendo, pone las verdades encima de la mesa, pero siempre, siempre ofrecemos apuestas alternativas. Siempre ponemos propuestas alternativas encima de la mesa. Mirar, hay algo que es muy importante y es el refuerzo de la eficiencia y la sostenibilidad de todos nuestros recursos hídricos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues mirad compañeros, hay que aumentar el número y la potencia de las plantas desaladoras. Hoy tenemos la técnica para hacerlo. ¿Por qué no se hace? Porque no interesa. Porque hay gente a la que no le interesa. Porque hay gente que saca mucha pasta de los fondos de inversión, de los buitres, de las eh, macroempresas agrícolas extractivas, y no interesa, pero la desalación es una solución para eh, la falta de agua que tenemos en algunos territorios. Hay que aumentar también las partidas de ayuda para la mejora, el mantenimiento y la modernización de los sistemas de riego. Es algo absolutamente necesario. Hay sitios ya afortunadamente van quedando menos donde siguen regando a manta. Eso es, es, es algo impensable. Eso eh, cada vez, como diga afortunadamente, ya cada vez queda menos. Pero hay sitios donde se sigue haciendo. Eso es absolutamente una locura. Hay que, además, eh, fomentar la sustitución de, de los cultivos que tienen una um, amplia demanda de agua, que para crecer necesitan mucha cantidad de agua, por otros. Que tengan una importante rentabilidad económica, pero que su demanda de agua sea mucho menor. Y los hay. Vamos a impulsar ese tipo de cultivos. Vamos a impulsar ese tipo, ese tipo de cultivos. Como siempre, desde Podemos proponemos investigación, investigación, investigación. Más financiación para investigación científica, para investigar variedades agrícolas que sean resistentes a la sequía. Muy importante, investigación en el campo. Hay que minimizar las pérdidas en los sistemas de canalización. No puede ser que cuando traspasamos agua de una comunidad a otra, encima se pierda no sé qué porcentaje por el camino. A estas alturas de la película, con el desierto ya encima que nos come por los pies, ¿cómo podemos seguir permitiendo eso? Hay que revisar todos los sistemas de canalización para que no se pierda ni una gota de agua. Y mirar, hay una cosa que quiero dejar meridianamente clara, ¿no? Y yo sobre todo, como digo, viniendo de la región de Murcia. Si podemos tiene responsabilidades de gobierno, si sigue teniendo responsabilidades de gobierno en el Estado y si tiene, si tenemos responsabilidades de gobierno en la comunidad autónoma de la región de Murcia, yo puedo garantizar hoy aquí que no vamos a dejar caer a ninguna pequeña o mediana explotación agrícola o ganadera. Ya está bien, ya está bien de que los fondos buitre. Las grandes macroempresas extractivistas agrícolas hayan arrinconado y expulsado a nuestros pequeños y medianos agricultores y ganaderos tradicionales que los han dejado que no les ha quedado otro remedio que o vender sus tierras o alquilárselas a las propias multinacionales o sencillamente emigrar o sencillamente emigrar. Luego se les llena la boca hablando de que si la España vaciada, que si el patriotismo me río yo de su patriotismo. Patriotismo es lo que hace Podemos cuando en, en el año 2021 propuso y se aprobó una ley de cadena alimentaria para proteger a nuestro sector primario. Eso es patriotismo, eso es patriotismo y no lo de la pulserita y no esos patriotas de pacotilla que se las dan de patriotas y se dedican a vender España, a vender nuestra patria a trozos al mejor postor extranjero. Ya está bien. Mirar, para terminar, os diré, como he dicho antes, si tenemos responsabilidades de gobierno, si tenemos responsabilidades de gobierno, y es lo último que voy a decir, me comprometo con todos los ciudadanos y las ciudadanas de mi tierra a que ese espolio, ese ecocidio, ese asesinato salvaje llevado a cabo por todas las macroindustrias agrícolas extractivas que se han cargado esa joya natural única del mundo entero que es el Mar Menor a que vuelva a ser un paraíso natural. Pongo mi corazón y pongo todo mi trabajo para que eso se recupere en este país. Muchísimas gracias. Bueno, y tengo ahora el, la verdad el honor de pasarle la palabra pues, a un compañero al que adoro y creo que toda esta organización lo adora, Pablo Chenique. Joder, que nos has tenido unos días muy preocupados. Sí, sí. Yo, ta yo también, yo también. Yo también he estado preocupado. ¿Se me oye, eh? Sí. Bueno, eh, lo primero, muchas gracias compañeros y compañeras. Siempre conseguís ruborizarme al principio de, de los actos y hoy no ha sido una excepción. Eh, para mí es primero un honor estar junto a Ione y junto a pues, estos pedazos de candidatos y candidatas que tenemos para. Para el 28 de mayo, y también el haber podido coordinar un documento de propuestas que, que hemos querido llamar escudo, escudo Climático, junto a las mejores cabezas de, de Podemos, y dejadme que os diga que de esas buenas cabezas tenemos bastantes más que el resto de partidos. Y es. Y es un placer eh, pues poder no presentarlo hoy aquí. Mm, veréis existen ciertos eventos, ciertos procesos que tienen la capacidad de alterar gravemente el funcionamiento de nuestras sociedades, de nuestra economía y, por lo tanto, de nuestra vida. Estos eventos los podemos llamar a falta de un nombre mejor crisis, ¿no? en plural, son muy disruptivos son muy disruptivos, tienen la capacidad de poner en riesgo nuestra seguridad a todos los niveles y, y de poner en riesgo nuestros proyectos de vida, de presente y de futuro, incluso de poner en riesgo nuestra salud mental, nuestra salud mental. Estoy pensando en eventos como la crisis financiera de 2008, estoy pensando en la pandemia de la COVID-19 que, que ha mencionado Jonny. En la erupción del volcán de La Palma, en la guerra de Ucrania o en el tema que nos trae aquí hoy y que posiblemente es la madre de todas las crisis: el calentamiento global. El calentamiento global. Algunas de estas crisis, la mayoría de hecho, son provocadas por la propia actividad humana, por una muy defectuosa y muy irresponsable. Organización de nuestra sociedad, pero otras, como la erupción de un volcán, por ejemplo, bueno, pues pueden tener su origen en causas que no podemos controlar. En el primer caso, en el caso de esas crisis que provocamos nosotros mismos, tenemos la posibilidad y tenemos la obligación de abordar las causas humanas que nos llevan a ellas. Pensemos en el calentamiento global, por ejemplo. ¿no? En el segundo caso, no podemos. En el caso de un volcán no podemos abordar las causas. Sin embargo, en ambos casos, lo que sí podemos hacer, la capacidad que sí tenemos, es la de poner en marcha medidas de forma colectiva que nos permitan limitar el impacto de estos eventos. Y hay que tener siempre muy claro que todas las crisis, como ha dicho Roberto, tienen una característica común. Su impacto, al menos, si no hacemos nada o si hacemos poco, siempre afecta de manera desproporcionada a los de abajo, a las personas con menos recursos, a la gente trabajadora. En las crisis, los de arriba, el 1% de personas más pudientes y más privilegiadas, normalmente se libran y en muchas ocasiones se forran. En muchas ocasiones, se forran con las crisis. Por eso, el, el primer elemento que yo creo que es indispensable a la hora de diseñar un paquete de medidas como el que presentamos hoy, en que quería empezar por ahí, es tener clara nuestra brújula moral. Afortunadamente, en Podemos eso no es un problema. En segundo lugar, y ahora me explico, es fundamental para abordar una crisis tan grave como es la del calentamiento global o cualquier otra, el tener la capacidad y la voluntad de decir la verdad. Yo soy científico y he descubierto que es igualmente cierto en ciencia y en política que es absolutamente imposible resolver un problema sin tener previamente un análisis correcto y certero del problema. No se puede resolver un problema si antes no entendemos su estructura, si no localizamos sus causas últimas o si no identificamos a sus responsables. Muchas veces un grupo muy pequeño de seres humanos, muy poderosos, con nombres y apellidos, que se ponen muy nerviosos cuando los decimos. En data de visión. Muy nerviosos. A partir de este análisis certero y de esta identificación de los responsables de los problemas y con un poco de inteligencia, uno puede diseñar propuestas eficaces para resolver un problema. Si no, no. Pero en política, la verdad no solamente tiene que informar nuestros análisis. Además, hay que enunciarla públicamente. La verdad hay que decirla. Hay que decirla. Primero porque somos representantes públicos. Y solamente por ello pues tenemos la obligación de decirle la verdad a la gente. Solo faltaría. Pero también porque es imposible poner en marcha medidas de alcance estructural sin que se dé previamente en correspondiente debate público. Es imposible hacerlo, especialmente cuando esas medidas que se quieren poner en marcha ponen límite a los privilegios de los poderosos, porque los poderosos controlan la inmensa mayoría de los medios de comunicación y eso hace que como un mecanismo pues casi automático, casi que se dispara automáticamente, se ataque con violencia a cualquiera que se atreva a proponer una medida de ese tipo a cualquiera y se intente destruir su reputación con ataques, con manipulaciones y con mentiras. Por eso, el tercer elemento para poder resolver eficazmente una grave crisis como la que tenemos encima en el ámbito climático, además de la brújula moral y además de apoyarse en la verdad, es tener la valentía de decir esa verdad. Y en un segundo y muy importante paso, tener también la valentía de resistir los ataques cuando llegue el momento de implementar esas medidas de forma material. Pensemos, por ejemplo, en la guerra de la Ucrania. Es evidente que cualquier conflicto armado acaba en un acuerdo de paz. Y la única pregunta es... Cuánto tardan en llegar. Es evidente que cualquier persona progresista debería estar en contra de las escaladas bélicas. Y es evidente también que esta guerra no está beneficiando a nadie, por lo menos a este lado del océano Atlántico. Y para poder resolver una crisis como esa, como esta, estas verdades hay que decirlas. Estas verdades que acabo de decir. Hay que decirlas y también hay que señalar correctamente a los culpables. Por supuesto, al dictador de extrema derecha Vladimir Putin, que ha invadido un tercer país. Por supuesto. Por supuesto. Pero también a Estados Unidos y a su interés de prolongar un conflicto para avanzar sus intereses económicos y de control político y militar de la Unión Europea a través de la OTAN, también a Estados Unidos. Ahora vemos que el presidente Lula defiende un alto de fuego y una paz negociada en Ucrania y vemos cómo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero escribe un artículo de opinión en el país diciendo escuchemos a Lula. Sin embargo, cuando Yone Berarda empezó a decir lo mismo, hace ya un año, hace ya un año, todos los cañones mediáticos, desde la ultraderecha mediática a la progresía mediática, le empezaron a disparar con verdadero furor bélico otanista. Con verdadero furor -otanista. Pero otanista. Pero Yone hizo justo lo que una verdadera líder política tiene que hacer, decir la verdad, decir la verdad. Si nos ponemos de perfil, si no decimos la verdad con valentía, no vamos a poder terminar con la guerra de Ucrania y lo mismo ocurre con todas las crisis, con todas las crisis. Alguien se piensa que se puede resolver la crisis de la vivienda sin hablar a las claras de los fondos buitres que especulan con un bien básico o sin mencionar que el jefe de una de las patronales inmobiliarias más poderosas es Joan claus, un exministro del PSOE. Alguien se piensa que habríamos conseguido aprobar la primera ley de vivienda de la democracia, como ocurrió ayer, si la secretaria general de Podemos no se hubiera pasado dos años señalando a los buitres que expollan a la gente trabajadora con los alquileres. Sí, el poder. Desde mi punto de vista, hay que tener la inocencia política de un niño de cinco años para no entender esto. Lo que otros llaman ruido, nosotros sabemos que no es otra cosa que decir las verdades con valentía como condición indispensable indispensable para mejorar la vida de la gente. Sin decir la verdad, no se puede. Y lo mismo ocurre con el tema que nos ocupa hoy y, y, ya voy, y ya voy acabando, que me están haciendo señales inquietantes desde la primera, desde la primera fila. Estamos, estamos, viviendo, estamos viviendo simultáneamente, simultáneamente, al mismo tiempo, la peor sequía de los últimos años y el mes de abril más cálido en, en décadas. Estos dos elementos no son más que síntomas coyunturales de una crisis muchísimo más grande, ¿no? como ya he comentado el, el calentamiento global. Pero si bien la crisis mayor requerirá pues una planificación a medio y largo plazo que ya estamos abordando, al mismo tiempo tenemos también la obligación de evitar que estas dos consecuencias de calentamiento global que ya tenemos encima no tengan un impacto desproporcionadamente negativo en el conjunto de la población y muy especialmente en las capas más vulnerables y en el tejido productivo pequeño y mediano que tiene una mayor vulnerabilidad económica básicamente porque tiene un menor músculo financiero. Para el conjunto de la población la sequía y las huellas de calor suponen un problema grave, pero para estos sectores... Para los sectores vulnerables y para el tejido productivo primario pequeño y mediano, estamos directamente hablando de una emergencia. Directamente una emergencia. Y de nuevo, esas emergencias no se podrán abordar con eficacia, no se podrán diseñar medidas eficaces, pero tampoco podremos alcanzar la correlación de fuerza social que luego nos permitirá aprobarlas e implementarlas. Sin, como digo, tener una brújula moral clara, sin tener un análisis certero y sin decir la verdad con valentía. No, no se puede, no se puede hacer sin estos elementos. No se puede hacer sin decir, por ejemplo, como ha dicho Jone, que estamos en un contexto de calentamiento global y que en ese contexto estamos gastando un agua que no tenemos. Y no se puede resolver este problema sin decir que alrededor del 90% del gasto de agua se da en el sector primario y que, como se ha dicho aquí ya, cada vez hay más fondos buite en el sector primario plantando variedades como el olivar, que toda la vida hemos cultivado en secano, pero lo hacen ellos en regadíos hiperintensivos en consumo de agua. Y acaparando, además, derechos de riego, de forma masiva, porque ejercen una posición dominante, que son derechos de, de riego que deberían ir a pagar a los pequeños y medianos productores españoles de la agricultura tradicional y familiar. Sin decir esto, sin decir esto, no se puede resolver el problema. Y alguien lo tiene que decir, alguien lo tiene que decir? Sin señalar a las macrogranjas, como ha hecho María, no se puede resolver el problema. Porque gastan mucha más agua que la ganadería extensiva. Porque contaminan acuíferos, que también son recursos hídricos. No se puede resolver el problema. Sin decir que hay que hacer una moratoria a las macrogranjas y que en épocas de sequía a lo mejor hay que controlar el suministro de agua a las macrogranjas. Para que los pequeños y medianos ganaderos y agricultores puedan trabajar. Esto hay que decirlo. No se puede resolver el problema sin decir que Iberdora, por poner un ejemplo, se dedica a soltar agua de los embalses en época de sequía para especular con el precio del megavatio hora en el mercado eléctrico marginalista. No se puede resolver el problema sin decir que una persona de clase trabajadora gasta cien 100 veces, mil veces menos agua que un millonario. No se puede resolver el problema sin decir que no es lo mismo ducharse o tomar un vaso de agua que regar un campo de golf o llenar una piscina privada. Claro. Y creo que los que estamos aquí sabemos esto y creo que falta un mes, como ha dicho Roberto, eso no lo creo, eso es un hecho, eh, para que la gente vaya a votar. Y yo estoy convencido de que estas medidas o medidas como estas van a, no se van a implementar. Si María Marín no tiene fuerza en Murcia, si Roberto Sotomayor no tiene fuerza en Madrid o si Susana Ornillos no tiene fuerza en Sevilla. Estoy seguro de que no se van a implementar. No se va a defender el Mar Menor, no se va a plantar cara al a agronegocio en Murcia si María Marín no tiene fuerza en el gobierno de, de Murcia. No se van a convertir las ciudades de Madrid o Sevilla en ciudades seguras para las joyas de calor si Roberto Sotomayor y Susana no tienen poder en los ayuntamientos de Madrid y Sevilla. Por eso también este, este evento y este documento programático son, son importantes, porque no se va a poder hacer todo esto sin una brújula moral clara, sin un análisis certero y, y bien trabajado y sin decir la verdad con valentía. En una palabra, no se va a poder hacer todo esto sin Podemos. Muchas gracias.